Motorola es una marca que tiene 85 años y en el 2012, cuando Google compró Motorola, hemos evolucionado de una forma muy interesante, preocupándonos en aquellas cosas que son importantes para el consumidor. Por ejemplo, el Moto X es un smartphone que realmente rompió muchos paradigmas, como por ejemplo el poder hablar con el teléfono, el que sea tu real asistente y por ejemplo que tú le puedas decir, ok Google Now, llama a Carlos Segovia. Llamando a Carlos Segovia a su teléfono móvil. Es el primer smartphone que tú puedes hacer una llamada sin tocarlo. Ok, Google Now. Establecer alarma 11:30. Estableciendo alarma para las 11:30. ¿Para qué necesitas botones? Bueno, simplemente haz como que parte una motocicleta y la pantalla se gira. Yo puedo tocar en cualquier parte del teléfono y tomo una foto. Están las llamadas, las famosas selfies, que yo me tomo la foto. Bueno, presiono en cualquier parte de mí y me tomo una fotografía. Yo llego a esta ciudad, que es primera vez que me toca la fortuna de estar acá, y bueno, me dicen, oye, ¿sabes qué? Me hablan de que, de alguna forma, el Museo de Antioquia es un museo bastante lindo para... Bueno, y le pregunto, ok, Google Now. Navega al Museo de Antioquia. Dirigiéndote al Museo de Antioquia. Sin despegar mis manos del manubrio. Imagínate lo que implica eso. O sea, ahí va el concepto de tener un real asistente. El tema de los comandos por voz no es algo nuevo, no es algo que estemos inventando. Siempre ha existido, pero ¿qué pasaba? Y de alguna forma, pucha, la gente decía, oye, qué pena, lamentablemente no me funciona, y hacía que la gente no lo usara. ¿Qué pasa si dejaste el teléfono en el auto? ¿Qué pasa si dejaste el teléfono en casa? Bajas una pequeña aplicación en Chrome, de Chrome, y si María José me llama, yo estoy trabajando en mi oficina y me aparece que María José me está llamando, entonces le puedo mandar un mensaje texto, le digo, María José, ¿sabes qué? Hoy olvidé el teléfono en casa, por favor llámame al teléfono de la oficina o llámame a este otro teléfono. No dejas de estar conectado. Tenemos otra aplicación que yo no la he visto en otro smartphone. Tú puedes chatear en línea con un representante de Motorola. Oye, tengo una duda. Y te va contestando en línea. Te evitas de ir al operador, a la sucursal del operador, e ir a por una pregunta o una falla. Creemos que los usuarios no tienen que pagar 1.800.000 pesos para tener conexión y un teléfono de calidad. Entonces, la propuesta acá es un teléfono de alta calidad con altas prestaciones a un precio completamente asequible. O sea, lo que estamos haciendo es de alguna forma democratizar el acceso a Internet.